Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a ver un móvil que no solo nos ha descrestado acá localmente, sino que en el Mobile World Congress dejó mucho de qué hablar. Para eso tenemos no uno, sino dos voceros y vamos a empezar con Juan, que es el de marca, y después vamos a pasar con Alex, que viene de un fabricante muy importante que es MediaTek. Entonces, Juan, cuéntanos dónde estás y qué haces. Hola Felipe, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los que están conectados desde casa o en el lugar en el que estén. Mi nombre es Juan Maldonado y soy el PR Manager de Oppo Colombia, entonces me encargo de todas las relaciones públicas de la compañía. Genial. Y Alex, nos gustaría que te presentes y nos cuentes qué haces en MediaTek. Hola Felipe, un gusto estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Alexander Rojas y soy la persona encargada de MediaTek para Colombia y Centroamérica, pues de todo el negocio de MediaTek en la región. Genial. Y hoy vamos a hablar del Find N2 de Oppo, que además de ser hermoso, tiene unas particularidades muy, pero muy interesantes en esta serie de los clamshells, que son los plegables que se abren así, como si fueran una ostra. Juan, cuéntanos un poco sobre el Find N2 Flip. Bueno, aquí yo creo que podemos iniciar con algo bien interesante que sucedió durante la presentación en Barcelona de este dispositivo. Y es que uno de nuestros directivos más altos de la compañía, que es el encargado de ventas a nivel global para mercados fuera de Colombia, de China, decía algo muy interesante y es que especialmente para este tipo de dispositivos no queremos ser los primeros, sino que queremos ser los mejores. Y creo que en este caso se logró y se logró de una manera muy interesante. Y creo que es porque se entendió qué es lo que realmente buscaba un cliente para este tipo de dispositivos y se mejoró. Y creo que el mejor ejemplo para esto es la pantalla externa que tiene, que es muchísimo más amplia. De hecho, es la pantalla más amplia de todo el mercado en dispositivos plegables, que es de exactamente 3.26 pulgadas. En él se puede interactuar e igualmente se puede responder, por ejemplo, mensajes o revisar el clima, bastantes funcionalidades que pues lo podemos hacer desde ahí sin la necesidad de abrir el dispositivo. Y creo que ahí Felipe, ya que contó con el dispositivo y lo puso a prueba, puede dar fe de esto. Y es que no solo la pantalla es mucho más amplia, sino también es vertical para que se utilice como una pantalla de celular tradicional, pero más pequeña sin la necesidad de abrirlo por completo. Algo que por así decirlo, nos sorprendió gratamente es lo bien que responde esta pantalla externa, ¿sí? Habíamos probado otros plegables con unas pantallas un poco más pequeñas, con otra ubicación, pero era difícil encontrarle un caso de uso. Algo que me imagino que necesita para orquestar todo esto es mucho poder a nivel del chipset. ¿Nos pueden contar básicamente cómo hacen para que no solo responda rápido, sino que no drene la batería tan rápido? Dale, pues creo que en este caso es mi turno desde el lado de MediaTek y lo que te puedo contar, Felipe, es que el chipset que le da el motor de este equipo del Find N2 Flip es justamente el Dimensity 9000 Plus. Entonces, bien al seguido la serie del Dimensity, este equipo fue justamente diseñado para tener un muy alto desempeño. ¿Esto qué significa? Que tenemos un núcleo, por ejemplo, de ultra alta velocidad que llega a más de 3 GHz. Esto significa que podemos abrir aplicaciones en segundos o en milisegundos mejor. Entonces, cuando tienes dos pantallas, algo que lo que tienes que pensar es que estás procesando muchísima información simultáneamente. No solamente procesas un solo display, sino procesas dos. Entonces, de esta manera es muy importante que las aplicaciones se abran muy rápido y creo que una de las cosas que le da mucho valor a este equipo es que efectivamente puedes abrir aplicaciones de una manera muy rápida. Creo que en las primeras versiones de los Flip, y creo que coincido con Juan, lo importante no es ser el primero, sino ser el mejor, pues esta es la mejor solución que tienes en cuanto a velocidad de respuesta y cómo puedes interactuar con todo lo que tiene el celular. Entonces, este equipo o chipset mejor de la serie Dimensity 9000, pues justamente permite esto, que las aplicaciones se abran en segundos y que se pueda disfrutar de todas las otras cosas que normalmente enciende un celular y este no es para nada la excepción. Su form factor, al contrario, ayuda a que tengamos nuevos casos de uso y 9000 Plus llega justamente a completar todo lo que se quiere como experiencia de este equipo. Bueno, y lo dijo Alex, nuevos casos de uso. ¿Qué cosas podemos esperar precisamente
de este nuevo factor de forma del Find N2 Flip. Creo que aquí hay algo bien interesante que se puede hablar y pareciera obvio, pero no lo es para un dispositivo plegable, y es autonomía en batería. Autonomía que ya de la cual estamos acostumbrados a que nos dure todo un día o inclusive más de un día en dispositivos tradicionales, pero no en dispositivos plegables. En este caso, este Find 2 Flip lo que tiene es una amplia batería, en este caso de 4.300 mAh, que lo que hace es que este plegable pues sea autónomo durante más de un día y pues no se nos drene la batería de una manera tan rápida como si sucede en otros dispositivos de la competencia. Eso es otro ejemplo de no ser necesariamente los primeros, pero sí los mejores en su categoría. Juan, algo que siempre nos preguntan y este caso no fue la excepción es, bueno, a nivel de batería y de carga, ¿qué podemos hacer? En esta opción tenemos una carga tipo C, que digamos como la tradicional, y pues como les decía, estamos en los 4.300 mAh, que este factor de forma que era lo que hablamos previamente llega a ser disruptivo comparado a la competencia. Y tenemos carga rápida de 44 watts, ¿no? Que eso también ayuda Así bastante. es, Ok. así es. Es esa mezcla de una batería amplia y una carga rápida, que es la propietaria de la marca, llamada Superbook, que carga bastante rápido comparado igualmente a los de la competencia, que no necesariamente cuentan con esta carga rápida. Fantástico. Alex, y a nivel de el chipset, creo que también hay ventajas, ¿no? Para que precisamente se logre eso que dice Juan, de que la batería dure un día y hasta más gracias a Hyperengine. Es correcto. Y creo que lo más interesante acá es, y ya que estamos hablando de números, es hablar un poco de los números que tiene el teléfono. Entonces, primero puedo decir que tenemos un proceso de 4 nanómetros. Significa que es una de las compuertas más pequeñas que existen en el mercado. Tal vez para la mayoría de usuarios o muchos de los que nos están viendo esto no significa mucho o es confuso, pero lo que les puedo traducir de estos 4 nanómetros es que cuando tienen un flip en tu, básicamente lo que van a tener es 16 millones de transistores en su bolsillo. 16 millones. Hace algunos años, cuando teníamos las computadoras de escritorio, pues teníamos procesos de muchísimos, ni siquiera nanómetros, sino micrómetros y demás. Entonces, no funcionaban bien. Con estos nuevos procesos de fabricación, tenemos una experiencia única, más de 16 millones de transistores. Eso se traduce en que se ahorra batería de una manera bestial, por decirlo así. Cada vez el teléfono es mucho más eficiente en el consumo de batería y más en un equipo flip que tienes dos pantallas, es decir, que tienes que estar atento a dos procesos. El tamaño de las dos pantallas es diferente y tiene nuevas funcionalidades como, por ejemplo, hacer algunas respuestas directamente desde la pantalla exterior, interactuar con el equipo constantemente. Es mucho más demandante en batería, pero no por esto menos eficiente. Al contrario, con toda esta cantidad de transistores, lo que vas a tener es una experiencia de vida muy prolongada sin abandonar lo interesante de un equipo smartphone. Es decir, alguien podría pensar, ah, pero esta es una versión simplificada o más pequeña de un smartphone porque se dobla. Al contrario, usa uno de los chipsets más potentes que hay en el mercado. Y como mencionabas, tenemos Hyperengine, que es para juegos. Puede utilizar juegos, van a llegar a muy alta velocidad de sampleo en el equipo. Puede utilizar Mirror Vision, que es para todo lo que tiene que ver con el ecosistema de reproducción de contenido, grabación de contenido. Todo esto no se descuida, al contrario, está muy enriquecido por lo que es el teléfono. Bueno, y a nivel de lo que ustedes dicen de poder utilizar, ¿sí? Algo que a mí me impresionó es que se podía usar el set de cámaras exteriores precisamente para selfie y viéndose en la pantalla externa. Eso creo que es, no solo nos da un gran look, sino nos da mucho poder para unas selfies, video y demás. ¿Qué nos puede contar sobre eso, Juan? Felipe, aquí creo que estamos hablando de un territorio igualmente que necesitaba mejoras en términos de dispositivos plegables, y es que las cámaras fueran pues de un nivel de gama alta, que es lo que son estos dispositivos. En este caso, contamos con un set, un apartado fotográfico, en el cual cada una de las cámaras cuenta con un sensor Sony IMX.
No solo eso, sino igualmente estamos manteniendo esa alianza bastante fuerte que tenemos con Hasselblad, que igualmente está presente en este dispositivo. Y por último, digamos que esta es la parte de hardware, pero en cuanto al software, se procesa de una manera muchísimo más fácil y más rápida todo lo que se retrata por medio de estas cámaras, no solo por el procesador de MediaTek que estábamos hablando, sino que igualmente se complementa con el Mari Silicon X, que este lo que hace es procesar de una manera mucho más precisa y los colores mucho más vívidos, tanto en video como en imagen. Bueno, y algo que vi que me sorprendió muchísimo en las pruebas fue el resultado del benchmark. En un solo core y en multicore, dejó a la gran mayoría de equipos del mercado literalmente botados. Alex, ¿cómo logran ese rendimiento? Y otro numerito que te boto por ahí que me pareció increíble fue lo de la APU 590, pero eso para la mayoría de usuarios es como algo demasiado avanzado. ¿Nos puedes contar para qué nos sirve tanto transistor y esta APU? Pues muy buena pregunta. Ya les dije más de 16 millones de transistores que todo el mundo dirá, ok, bien, y luego, ¿qué hago con 16 millones de transistores? Pues lo que puedes hacer con 16 millones de transistores es que muchos de ellos se convirtieron en procesadores APU, que significan procesadores para inteligencia artificial, básicamente. Entonces, el teléfono aprende de cada una de las cosas que estás haciendo. Pero alguien diría, bueno, pero inteligencia artificial viene hablando en los últimos años, entonces voy a tener mejores fotografías. No solo eso. La diferencia que tiene este APU, esta última versión de procesador de inteligencia artificial, es que no es simplemente un procesador, son varios núcleos de procesamiento, es decir, son varias rutinas que están corriendo todo el tiempo, esto sin conectarme a datos, sin hacer consumo de nada porque necesito ahorrar batería. Entonces, esos 16 millones de transistores se me convirtieron en inteligencia artificial y se me convierten en que la batería dura más y se me convierten también en que el teléfono va aprendiendo cada vez más de lo que yo estoy haciendo. Algo curioso que me sucede a mí con esta clase de chips y equipos que los usan es que el consumo de batería, en vez de ir aumentando durante los primeros meses, va disminuyendo. El teléfono cada vez es más eficiente, entonces si antes me duraba la batería un día y medio, al cabo de 2 o 3 meses me dura casi los 2 días. Y es justamente porque el teléfono está aprendiendo y porque tenemos muchísima inteligencia artificial. Esto va a hacer que cuando tú miras un equipo de esta categoría, que es un equipo de gama alta, en realidad es una inversión a largo plazo, no es alguien que está pensando comprar un teléfono para el siguiente año, sino es un teléfono que te va a durar muchísimo tiempo, que tiene lo último en tecnología y que te va a poder aprovechar con todo lo que el teléfono está aprendiendo de cada una de las cosas que haces. Bueno, y el teléfono puntualmente es casi el centro del resto de los dispositivos del hogar conectado. Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre precisamente las opciones de conectividad? Porque si no estoy mal, contamos con la última versión de Bluetooth y con algunas otras ventajas como el 3C Carrier Aggregation, que hace que me imagino siempre esté conectado, esté donde esté. Y de hecho es una muy buena pregunta, Felipe, porque tal vez cuando uno empieza a escuchar todos estos temas, Bluetooth 5.3, 3CC, para la mayoría de los usuarios, 3 Carrier Components, que es lo que significa 3CC, no dice mucho. Y en realidad no tiene que decir mucho porque es un término muy técnico. Pero ¿en qué se va a traducir esto? En que hace un momento te decía que hay inteligencia artificial en el teléfono. Pues el teléfono es tan inteligente ahora que la inteligencia artificial vive dentro de cómo se conecta el teléfono a la red. Y esto hace que sea mucho más eficiente. Y te voy a dar un par de casos de uso donde utilizamos la inteligencia artificial. El primero es cada vez que estás haciendo, por ejemplo, roaming, es decir, vas a otro país, sobre todo los usuarios que tienen este tipo de equipos, seguro lo harán mucho, donde el registro es inteligente. Entonces, el registro no es solamente que yo pida a la red que me conecte, sino que el teléfono gestiona ese proceso y hace que sea eficiente y nunca pierda la señal. Ese es un caso de uso. Y el segundo caso es, ok, yo no soy un usuario de roaming, no estoy viajando, estoy en mi país, ¿qué hago para mejorar la red? Pues el teléfono aprende de lo que tú estás haciendo, de la rutina que haces, no sé, hoy estás en la calle 100 y tienes que ir hasta la avenida Suba, aprende el recorrido y el en automático, sin gestión de red, gestiona todas estas transiciones. ¿Eso en qué se traduce? En que tienes mejor uso de throughput, es decir, que tu velocidad va a ser mayor que otros usuarios en promedio. Y esto no es por la red de tu proveedor celular, sino es porque el teléfono es más eficiente. Y segundo, que se reduce mucho el consumo de batería. Y tercero, para el hogar inteligente es todo el tema de Bluetooth. Bluetooth 5.3 es el último estándar y lo que permite es que la sincronía de cualquier gadget que utilices, como AirPods o cualquier sincronía con cualquier bocina inteligente, consuma primero mucho menos batería y segundo, que por ejemplo las experiencias en conectividad, el rango de alcance es mucho más amplio, es decir,
Si colocas tu bocina, ahora sí puedes ir a la playa y ponérsela a los vecinos al lado de la playa y te van a escuchar a mucha distancia, así que te puedes ocultar y no te van a querer mucho, pero van a decir, ah, este tiene un muy buen Bluetooth. Y al final del día es esto, es decir, mucho más alcance y mucha mejor experiencia de uso. Bueno, y hablando de experiencia de uso, Juan, algo que siempre me piden es que hablemos de ColorOS. ¿Qué ventajas le trae a los usuarios? Porque además vemos que está en esta edición del Flip N2, viene con sobre la versión de Android 13, la última en el mercado con ColorOS 13. Entonces, wow, o sea, eso suena como bastante avanzado. Claro, y lo es. De hecho, está bastante optimizado para este tipo de dispositivos, porque pues hay que hablarlo, y es que el factor de forma de los plegables, pues evidentemente es diferente a un dispositivo tradicional. En este caso, las diferencias que podemos ver es igualmente la interacción con las pantallas, con esta pantalla externa con la que cuenta este equipo. Con este, por ejemplo, este es uno de las funcionalidades más interesantes y más divertidas con las que cuenta, es que se puede tener con mascotas virtuales, que en la pantalla externa se puede interactuar con esta mascota y pues se responde y todo esto. Entonces, este es uno de los ejemplos con los que cuenta este tipo de personalización, que igualmente, pues no solo la última, sino más avanzada precisamente por todo esto que hablamos, que también está concatenado con la última versión de Android. Juan, la gente pregunta, cada vez que sacamos un post de este smartphone, yo sí puedo trabajar ahí, sí puedo producir ahí. Me pareció súper interesante la parte de multitarea, pero cuéntenos porque nosotros logramos abrir hasta tres aplicaciones al tiempo. Creo que las opciones están, especialmente cuando se dobla y se puede trabajar, digamos, como cuando está abierto tipo concha, como lo hablábamos previamente, se puede dividir esas tareas pues para que sea más multitarea. Creo que son opciones que no existían tan fácilmente, digamos, como que la posición con la que se tiene este dispositivo no se tenía con los dispositivos tradicionales. Entonces creo que ya de entrada el diseño mismo de este equipo pues hace que la multitarea se pueda dar de una manera mucho más fluida. Entonces creo que la respuesta es sí, precisamente por lo que se puede jugar con más pantallas. Bueno, y la última pregunta, porque ya sabemos que a nivel de hardware está lo que se necesite con Dimensity 9000. A nivel de software, vemos que ColorOS funciona muy bien, ¿sí? Pero hay una de las cosas que siempre nos preguntan cuando ven un factor de forma como este, tan hermoso, tan esbelto, es, ¿será que es un móvil de ver y no tocar o realmente me aguanta en el día a día? Pues creo que aquí tenemos una respuesta para esto muy puntual, y es que cada uno de nuestros dispositivos pasa por diferentes pruebas de laboratorio y de calidad. Y en este caso, una de las mayores preocupaciones con las que cuentan los usuarios que pueden comprar este tipo de equipo es: ¿cuánto me va a funcionar esta bisagra? ¿En qué momento se me va a partir o va a dejar de funcionar o abrir esta bisagra? Y aquí tenemos la respuesta, y es que está aprobada para más de 400.000 aperturas y cerradas de la bisagra. Así que en ese sentido, pues podemos estar bastante tranquilos con este Find N2 Flip, porque pues digamos que va a funcionar de la misma manera y va a ser igualmente de conciso y compacto como pues, es desde el momento cero de compra. Wow, esos son varios años, o sea, tenemos teléfono para varios años a nivel de hardware, software y pues todos sus componentes. Así es, Felipe. Pues en términos de bisagra, 400.000 aperturas, que es bastante. Perfecto, bueno, muchas gracias a los dos y los esperamos en techcetera.co. Felipe, muchísimas gracias, y a todos los conectados, mil y mil gracias, para que estén muy pendientes de las redes sociales de Oppo, que tenemos muy buenas noticias próximamente. Gracias, Gracias. Felipe, igualmente, para que sigan ahí conectados tanto con Oppo como con MediaTek con las últimas novedades, y gracias por el tiempo.